Hola, good night, good evening. How are Hola, you? How buenas was your noches. day? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal su Buenas día? noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo les fue su día? ¿Todo bien? Todo Bien, excelente. bien, gracias. Buenas noches. Buenas Mucho gusto a todos. noches. Verlos de nuevo, ¿verdad? Los que tienen camarita activa, los que se van uniendo. So let's get started. Any question about the exercise in the virtual platform or something that you've been having any difficulty on? ¿Preguntas acerca de la plataforma virtual o alguna dificultad que hayan estado teniendo con ella? ¿O todo bien? Todo bien, teacher. Todo bien, ok. Por favor, ¿verdad? Estaba verificando ahí que nos pusieron algo de administración. Avancen lo más que puedan, ¿verdad? Ellos siempre monitorean su avance, así que avancemos lo más que nos sea posible con ello. ¿Dónde nos paramos el día de ayer? Si son tan amables de recordarme, por favor, alguien que sea tan amable. Where do we stop? En los plural nouns, en la discordia del people y person. El people y el person, ¿verdad? Ese people y person. Esa fue la cereza del pastel de ayer, ¿verdad? La people y person. Voy de nueva cuenta, ¿verdad? Con la people y person les estuve investigando. Fíjense que hay, bueno, alguna excepción. No sé si llamarlo como una excepción a todo lo gramatical que se conoce, más bien a una deformidad del lenguaje que probablemente ustedes puedan encontrar, que es esto. Sí, hay una pluralización, pero es una cosa que nadie se pone de acuerdo y muchos estudiados en el tema, ¿verdad? Sobre todo los gramáticos, en este caso, lo ven como una aberración, mas no significa que no exista. Si ustedes se van al New York Times, ¿verdad? Que es un periódico muy reconocido en Estados Unidos, si ustedes se van al New York Times, ustedes van a encontrar esto, que es persons. Para ellos, ¿verdad? Para ellos. Individuals. Para ellos son un grupo de personas, pero uno por cada uno, ¿verdad? Son un grupo de personas en individuales. Ellos lo hacen así. Es en el periódico que más se mira esto. Algunos lo aceptan, lo ven tal cual. Hay otros que no, ¿verdad? Cuando hablan de people, ellos para ellos hablan de un grupo generalizado de personas, ¿verdad? De una etnia o de un lugar en específico, etcétera. Pero no es en realidad que sea así, tal cual. Sin embargo, como les digo, no deja de existir, ¿verdad? Para muchas personas, los estudiados en el tema, ¿verdad? Que son fanáticos de la gramática, le van a decir que eso no tiene nada de sentido y eso no es así, que para eso hay otras cosas. Pero esto se vendría a acercar un poco más a cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Nosotros como latinos, el person. Se los dejo por acá, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Sí estuve ahí haciendo una media investigacioncita por ahí, pero no es tan así, ¿verdad? Que sí se acepte o que no se acepte, sí está, pero no debería, ¿verdad? Sí está, pero no debería. ¿Lo puede utilizar? Sí, lo podría utilizar. Puede que lo escuche en algún lugar. No se lo recomiendo, porque en el caso un maestro tal cual, ¿verdad? Un docente, una docente que usted le diga, mire, teacher y yo puedo utilizar person. No, ¿y por qué le va a agregar la S? Si el person es singular y que no sé qué, y le van a decir, ¿verdad? Entonces, esto para comprobarlo, usted también lo puede buscar en internet, ¿verdad? Es una situación de dominio público esto, lo puede buscar usted en internet y ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Así para poderle yo dar un poquito de historia, se remonta bien allá.
Hay un montón de deformidades del lenguaje que son bien aceptadas, pero no son gramaticalmente correctas, ¿verdad? Aceptado, pero no correcto. Entonces, ahí va a depender de ustedes. No sé si por ahí les aclaro un poquito de la duda, ¿verdad? Que teníamos ayer con la discordia del people y el person, ¿verdad? No sé si ahí hay un poquito de aclaratoria. Está todo bien, teacher. ¿Está todo bien? Ok, excelente. Si estamos bien, eso es bueno. Ok. Bueno, pues continuando, ¿verdad? Acá con lo que les prometía. I have here the undefined pronouns. The undefined pronouns, they can be used instead of the person, right? The undefined pronouns can be referring to a group of people, right? Every person on. So if you want to use, instead of using person, right? If you don't want to cause an inconvenience of using person or you don't feel secure about it, you just need to use, in this case, the undefined pronouns. We got everybody, somebody, nobody, anybody. Everybody is every person, right? It's the same one as the one that are in parentheses, everyone. Everybody is every person, right? You need to use it with a singular verb because you are referring to every person like individual. This one is a substitute of the noun person, right? En el caso de los pronombres indefinidos, ¿verdad? Es como un sustituyente del pronombre persona, para no decir persons. Acá usted lo utiliza, si se fijan, a pesar de que es cada persona, de un grupo de personas, uno por individuo, en este caso como los toma por individuos, el verbo va en singular. Y acá tenemos un ejemplo. There are 20 people at the party and everybody is having a good time. Hay 20 personas en la fiesta. Fíjense que si ustedes nombran el número de personas, acá le pone people, ¿verdad? Que ya es el plural de person. Y cada una de ellas, ¿verdad? Para no decir en persons, is having a good time. Usted dice, and everybody is having a good time. Cada uno de ellos por individual está teniendo o se está pasando bien, ¿verdad? Entonces, esto es para sustituir un poco el person, ¿verdad? El somebody, you can hear maybe someone, a person who is not known, name or specific. Use it with a singular verb. This is a project needs to be completed by Monday. Somebody needs to volunteer to work over the weekend. En este caso, el somebody, aquí de un grupo de personas, va a ser uno. ¿Quién? No lo sabemos, ¿verdad? No se sabe. No lo especificamos, no lo nombramos. Como lo dice la oración, este proyecto se necesita que se complete para el día lunes. Alguien tiene que ser voluntario para trabajar todo el weekend. De todo el grupo que estamos, ¿verdad? ¿Quién se va a ofrecer para trabajar todo el weekend? Aquí no dijeron quién. Entonces, esa sería la diferencia entre everybody y somebody, ¿verdad? Then we got anybody, and you can find us at anyone. Any person, it doesn't matter which person, right? Use it with a singular verb. Jen formed a running club. Anybody is welcome to join. Este anybody incluye cualquiera, ¿verdad? Aquí es cualquiera, como cuando nosotros decimos, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera está bien, no importa cuál sea. Entonces, este anybody es cuando se refiere a cualquier persona, como lo dice la oración. Jenny formó un grupo para correr, todos están invitados a unirse, o cualquiera puede unirse, cualquiera es bienvenido para unirse. Entonces, aquí es cualquiera. Nobody, no one, no person. En este caso, el nobody es ninguna persona. Use it with a singular verb. There's nobody here. The meeting room must be somewhere else. No hay nadie aquí. El meeting debe de ser en otro lugar, ¿verdad? O la reunión debe de ser en otro lugar. Así que eso sería un poco con los undefined pronouns para que ustedes los puedan utilizar en lugar de tener el inconveniente con el person. ¿Verdad? Con el person que es persona.
Así que espero que les ayude un poco. It's not on the virtual platform, right? It's nothing that you need to learn that. No es algo que ustedes tienen que aprenderse. It's just something for you to know. Esto es algo para que ustedes lo sepan nada más, ¿verdad? Any questions so far? Any comment? Questions, comments? Doubts? Preguntas, comentarios, dudas? No? It's everything okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. Muchas gracias entonces por confirmar. Dígame, Helen. Entonces, everybody sería para una persona en específico y somebody sería para alguien de un determinado grupo. Everybody, si usted se fija, es every person. Todas las personas de ese lugar. Era lo que estábamos debatiendo, ¿verdad? Lo que me decían que era la discordia, el people y el person. Para no decir nosotros persons, ¿verdad? Para referirnos a cada una de las personas en específico en un solo lugar, usted puede utilizar everybody. De todo el grupo que nosotros estamos acá, ¿verdad? De los 26 que vemos. De los 26, yo puedo decir everybody is learning. Todos están aprendiendo. ¿Quiénes? Rebeca, Melvin, Helen y todos los demás, ¿verdad? Cada uno de ellos. Yo no menciono su nombre ahorita. El somebody prácticamente es lo mismo. El somebody. ¿Quién de ustedes? ¿Verdad? Fíjense que necesito hacer una lista de 1,000 verbos. ¿Quién de ustedes se va a ofrecer para trabajar conmigo en el weekend? ¿Verdad? Todos así, ¿verdad? Nadie, teacher, aquí nadie, ¿verdad? Entonces, somebody, right? Somebody needs to help me. Alguien me tiene que ayudar, ¿verdad? Entonces, ese sería la diferencia. Yo no los menciono acá. Yo no los menciono. Este everybody, yo los conozco. En el somebody, yo los conozco, pero no menciono a la persona en específico, ¿verdad? Ese sería. Dígame, Marvin. Una pregunta, teacher. Dice somebody, o sea, es con A, ¿verdad? La O se pronuncia como A. ¿O sí? ¿Me equivoco? ¿Escucho mal? Somebody. Sí. Esa es la pronunciación. Anybody. Eso le va a sonar, la O le va a sonar como una A. Como una A. Eso se llama, lo van a ver más adelante, ¿por qué razón se llaman así? Se llaman irregular vowel sounds. Son los sonidos irregulares de las vocales. Cuando una vocal no suena tal cual está en el alfabeto inglés, se llama sonido irregular de la vocal. ¿Y a qué se debe esto? Eso se debe a la combinación de las letras o la letra que está delante de ella, ¿verdad? En este caso, la B. Yep. Y sí sucesivamente, ¿verdad? Y el anybody para hacerlo como que el españolizado cualquiera. Puede ser chico, chica, un niño, un adolescente, cualquier persona, ¿verdad? Independientemente de su género, cualquier persona o su edad es aquí, es bienvenida en este anybody, ¿verdad? En este anybody incluye a todos sin una restricción en específico. Y el nobody, en este caso el nobody es definitivamente nadie, ¿verdad? Aquí no hay nadie. De todas las personas que deberían de estar aquí, no hay nadie, ¿verdad? Es como si ahorita todos sufriéramos un apagón de luz, o ustedes sufrieran todos un apagón de luz, y yo me quedara solita acá. Entonces, nobody here. Y yo estoy solita acá, ¿verdad? No hay nadie en la meeting. Entonces, eso sería. Ahí, como les digo, este es como una ayuda, ¿verdad? Por el person. Porque el person, como les comento, en los periódicos, en específico en este periódico, ¿verdad? Ellos lo utilizan mucho para no utilizar estos pronombres indefinidos. Es aceptado. Sí, lo es. Muy aceptadísimo. Pero no es correcto. Entonces, esto es como una ayuda para evitar ese person, ¿verdad? Para evitar ese person con una S y referirse a cada persona por su individualidad. Este everybody le va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? El everybody les va a ayudar a hacerlo. No sé si ahí les aclara un poco la duda o ustedes tienen algún inconveniente con ellos. La verdad es de que estos los van a ver más adelante, ¿verdad? Ustedes los van a ver dentro de unos módulos.
más a detalle, ¿verdad? Esto es solo para ustedes que lo sepan y los conozcan por lo que se nos generó ayer del people y el person, ¿verdad? No sé si allí les ayuda un poco o los confundí más, no sé. No, teacher, está bien. Ok, todo claro. Ok, gracias, gracias a los que comprimen el chat y a los que abren su micrófono también, ¿verdad? Entonces, let's continue. We should practice in here, right? Deberíamos de practicar acá, pero yo tengo una práctica pendiente con ustedes y es la práctica de los números de teléfono. Everybody that is here has their microphone good. ¿Todos los que están acá tienen su micrófono bueno? ¿Sí? Sí, sí. Okay. Yes, yes. Awesome. Yes. So, this is coach. Good. Good, 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 good. That's good. Excellent. So we have here asking the telephone number, right? Asking the telephone number, you are going to have this question. What is phone number for the gym, please? Y la respuesta va a ser it is, y usted va a decirle el número de teléfono a la persona. In the page that I sent to you, you have A and B, which is mean that you are going to play one of the roles. The numbers that A has, B is missing, and the other way around. So you need to ask for the phone numbers. If you don't have the phone numbers, don't worry. You can make them up. Ideally, it will be that you can write it down, but we cannot do it at the moment. So you just have to tell them. Let's remember, right? 205-645-9785. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes tienen acá la pregunta, ¿verdad? What is the phone number for? Y preguntan allí, doctors, please. Y la respuesta va a ser, it is, y usted da el número de teléfono. En el caso del A, tiene los que le hacen falta al B y la otra manera, ¿verdad? Idealmente sería que usted pueda escribir lo que su compañero le está diciendo. Si puede, hágalo. Sería una buena práctica para que usted escriba los números también y se vaya acostumbrando a escucharlos. Si no, solamente practiquen los números de teléfono tanto como se les sea posible para que practiquen los números. Traten de ser lo más natural posible, ¿verdad? En el caso como que si el número fuera algo que usted conoce, 205-645-9785, ¿verdad? Traten de hacerlo un poco más natural, ¿verdad? Una entonación natural, ustedes tranquilitos. Así que esa sería la indicación. Voy a hacer los grupos en este momento. Voy a dejar de compartir. Les va a llegar la invitación. Por favor, únanse. Pero antes de hacerlo, preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Podría... Solo... Diga. Alguien iba a hablar. Dígame. ¿Podría volver a la pronunciación? ¿Cómo se pronuncia? La pregunta. Sí. What is the phone number for the... Y ahí, ¿verdad? Gym, man, doctor, bookshop, please. Y pues lo posterior es it is. Ustedes pueden decir it's, ¿verdad? It's, la contracción, si ustedes lo desean. Ahí depende de ustedes, ¿verdad? El que más les guste, el que más se sientan cómodos. Por ahorita pueden hacer contracción o todo completo. What is the phone number for the gym, please? It is or it's. Y ahí le dan el número de teléfono. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Ok. Good. So if we are okay, let's go ahead and do the beautiful rooms. Vamos a hacer los rooms ahorita. We are 27. Someone has gone. ¿Quién se nos fue? Veamos. We will need to have... I'm going to do 13. Go ahead and I'm going to open the rooms at the moment. Please join. Okay. All
Hola. Sí. Se supone que yo estoy con Juan Martínez y con Elizabeth Hernández, ¿verdad? Con ellos tengo que practicar. Déjeme ver acá. Porque me uní, pero no sé ahí. Usted, Reinita, está con Rebeca. Está en el número 8. Rebeca. Sí, está en el 8. Con Rebeca, no le ha llegado la invitación. Sí, pero no me aparece Rebeca, no. Sí, es ella con la que está. Oye, déjenme hacer esto. Voy a poner un broadcast para todos. Vamos a esperar un par de segundos en lo que los demás se conectan. Okay. 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 Vale. Ahora sí. Permíteme. Sí. All right. Let's see. Faltan otros segunditos. Da como un minuto. Okay, 20 segundos. These are the longest seconds in my life. Oh my gosh. Okay. Okay. Let's see. Creo que ya todos salieron de los rooms y creo que estamos bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué les cerré los rooms? Porque algunos están teniendo dificultades en poder entrar. Los voy a volver a hacer de nueva cuenta los rooms. A este momento no sé si a alguien se le ha ido la luz eléctrica, ¿verdad? Porque de los que tenía, pues solo me aparecen un par de ustedes. Y 26, ¿verdad? Teníamos 28. Muy bien, vamos a ver. No, pero no tengo mensajitos. Ok. Veamos. No tengo mensajitos de su grupo, chicos. Muy bien. Se los volveré a hacer de nueva cuenta. Por favor, cuando les llegue la invitación, please join once again, ¿verdad? Únanse de nuevamente. Los vamos a volver a crear. Ok. There we go. And let's assign them. Ok, por favor, vuélvanse a unir si son tan amables. Okay. Excellent. Good, 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 good. Okay. There we go. Excellent. Ruth, ¿se puede unir al grupo? Ruth? Okay. Okay, there we go. Okay. There we go. Excellent, excellent, excellent.
to own. It is, hola. Si me escuchas. Sí, sí. Okay. It is 2038699785. Okay. Thanks. What is the phone number for the library, please? It is the 2302113256. What is the phone number for the doctor, please? It is 7574. No sé si quiere que ya nos van a sacar, ¿verdad? No, yo creo que se unió otro en inglés corporativo. Me. Yeah. Just want to listen to you. Solo los quiero escuchar. No se preocupen. Okay. Okay, teacher. Ah, pues voy a preguntarle otra vez. Uh-huh. Okay. What is the phone number for the office, please? The office. It is the office. Office. Yeah, okay. It is 0 7 9 8 9 2 1 7 8. Good job. Just one thing. Buen trabajo, solo una cosa. Para decir el 0 es 0. 0 0 0 0. Yes. Mm-hmm. And okay, you can say O as well, too, right? Mm-hmm. Remember that. 0 0 0. Mm-hmm. Yes. Good job. Okay. Continue practicing. Okay, teacher. Boy, what is the phone Y de nuevo, bueno, lo hacemos de nuevo. Si ustedes gustan, no hay problema, continúen con lo que estaban. Solamente quiero escucharlos, no hay problema. Continúen con lo que estaban. Hago la pregunta yo, ¿verdad? Go ahead. What is the phone number for the call center, please? ¿Quién ha apagado el micrófono? Ay, perdón, y yo lo dije. Ok. It is 2056459785. Ok. Ok. What is the phone number for the post office, please? It's 6 0 7 9 8 9 2 1 7 8. Okay. Good job. Continue practicing. Buen trabajo. Continúa practicando. Thank you, teacher.
Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo sacó de algún de alguna de los breakup rooms? No, con la compañera que estaba trabajando con Ruth terminamos, teacher. Okay, good job. Sí, igual nosotros también en el room 9. Okay, qué bueno. Buen trabajo. También nosotros con Natalie, teacher. Qué bueno, me alegra. Que hayan aprovechado el tiempo y que hayan trabajado. Escuchar. Sí, ahorita acabo de cerrar los rooms, ¿verdad? Para algunos, puesto que vi que algunos ya estaban afuera, ¿verdad? Cerré los rooms para algunos. Me estuve paseando por alguno de los rooms, ¿verdad? Para quererlos escuchar. Les sugiero, les solicito, ¿verdad? Que este tiempo lo ocupen. Ocúpenlo, ¿verdad? Tal cual para lo que es. Practiquen. No, yo sé que no es lo mismo como que estuviéramos todos, ¿verdad? En un aula y yo pueda estar pues con uno con otro ahí cerquita de ustedes. No es igual, pero la interacción entre ustedes es necesaria, ¿verdad? Es necesaria. Siempre es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos de los rooms por el cual pasé, ambos micrófonos apagados. Entonces, de verdad, es un tiempo para mí de la clase, ¿verdad? Para yo poderle dar todo el contenido de la clase, que lo tomo para que ustedes puedan tener una interacción entre ustedes, escuchar otra pronunciación, no solo oírme a mí, sino que también lo puedan hacer. Y es para esa razón que es destinado, ¿verdad? Entonces, por favor, aprovechenlo. Aprovechenlo para lo que es. No se queden con el micrófono apagado, ¿verdad? Porque la intención acá es de poderles yo en algún momento escucharles y en ese momento oportuno darles una corrección que les va a servir a ustedes para todo el tiempo. Entonces, no me molesta, ¿verdad? Porque no me molesta, pero sí entristece un poco a uno como docente, ¿verdad? Yo también fui estudiante en algún momento, lo sigo siendo de alguna manera. Y es difícil being online. Es difícil estar en línea, yo lo sé. Pero cuando el docente, ¿verdad? En mi caso dice, let's practice with a friend. Es el momento de practicar, de escuchar al amigo. A veces el compañero, ¿verdad? Sabe un poquito más que uno y hasta lo corrige a uno y le ayuda, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. So, como les digo, no me molesta, me entristece, sí, pasearme por un room, ver cámara apagada. Yo sé que los aparatos se sobrecalientan con una cámara encendida, pero ver cámara apagada y este micrófono apagado y ninguna interacción por un par de segundos y uno piensa qué es lo que sucede acá, ¿verdad? Entonces, les invito que cuando sea una práctica, pues aprovechen el tiempo para practicar, ¿verdad? Entonces, teacher, yo tengo una duda. Rick, diga. No, los números los tenemos que decir uno por uno o se podría decir un ejemplo 203-869. No se lo recomiendo. En el caso de los números, números de teléfono, no se los recomiendo. No se los recomiendo. A menos que sea una cantidad de dinero, sí, puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo. Si es una cantidad de dinero y si lo va a escribir y es una cantidad también de dinero o cualquier otra cosa. Pero en los números de teléfono, no. Sí lo hacen. Porque no le voy a decir que no lo hacen. Sí lo hacen. Porque he escuchado gente que sí lo hace. Quienes más lo hacen, the Asians, son los asiáticos, son en este caso los asiáticos y también son un poquito los hindú, los pakistaní, ¿verdad? Todos los de esa área, un poquito de Medio Oriente, ellos tienden a decir eso así porque hablan bastante rapidito y los asiáticos también un poco, no todos, pero sí lo dicen, pero no es correcto, ¿verdad? Sí se le entiende, pero no, yo no les recomiendo. Para una comprensión mejor, dígalo tal cual, ¿verdad? Los últimos cuatro sí, lo pueden decir 95-45, por ejemplo, ¿verdad? 95-45, pero eso no es en el caso de los últimos cuatro.
Pero de ahí los otros no les recomiendo yo, ¿verdad? Si usted gusta, puede, pero no, no, no sería lo más adecuado a, ¿verdad? Lo más adecuado a. Y otra pregunta, en estos números de Jean, todos estos, el código postal ahí está también agregado. No, el código postal es una cosa totalmente diferente al código de área. In the United States, they work with area codes and postal codes. Each postal code, in this case, has their own area codes. Cada código postal tiene sus códigos de área. Entonces, allá depende mucho. Es por esa razón que para ellos, bueno, en un tiempo, telefonía cobraba si usted llamaba entre estados. Si usted llamaba a un número de teléfono que no estaba dentro del código postal que usted tenía. Entonces, para ellos, por mucho tiempo, el código de área fue bastante importante para que no les cobraran como llamada internacional la llamada. Por esa razón lo tenían. Pero allá sí, cada código postal tiene sus códigos de área designados, definidos. Entonces, cambian sí cuando ya es necesario, ¿verdad? Como cualquier número binario, llegan a su fin y cambian. Pasó lo mismo que ya no podían generar tanto número de teléfono, entonces el número de teléfono que uno iba dejando, así como acá en El Salvador, lo iban reciclando y se lo asignan a alguien más, ¿verdad? Entonces eso es lo que ellos van haciendo. Siempre el código de área regido por lo que es el código postal, ¿verdad? En este caso. Ese sería. Los códigos postales son 5 dígitos y funcionan para muchas otras cosas, ¿verdad? En este caso. Así. No sé si hay otra pregunta con respecto a esto. Quisiera una pregunta, ¿cómo se pronuncia tienda de zapatos? La tienda de zapatos. La tienda de los zapatos es, en este caso, la shoe shop. O sea, no es como, pero uno de mis alumnos, los niñitos me decían el shoe shop, me decían así, ¿verdad? Como que era el chuchito, pero no, es un shoe shop. La SH es ¿verdad? El sonido como que usted calla a alguien y la, en este caso la CH, la otra es el sonido del famoso cuando llamamos a alguien, ¿verdad? Acá en El Salvador. Entonces, este es shoe shop, shoe shop, así se pronuncia. Ok, gracias. You're welcome. Any other question about this vocabulary, guys? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto, del vocabulario? Yo, teacher, job center, no sé cómo se pronuncia. Oh, job center. Job center. Job center. Este job center. Center. Job center, yes. Okay. En el caso del centro es bastante extraña la pronunciación, podría decir yo, porque para mí me resulta un poco rara. No es center, es center. 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 Y si usted escucha la T, pues ahí, ¿verdad? Como que no existiera, aunque está escrita. Es una R nada más. Job center. Job center. ¿Verdad? Job center. Así sería. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? La palabra chemix, teacher. La chemisk. Chemis. La chemis es como una pharmacy, pero en el caso de la chemis le pueden preparar medicamentos, ¿verdad? There are a lot of people in the United States that they got the recipe or the receipt from the doctors and they got breathing problems, right? So you can go to a chemis and they prepare the thing that you need, right? En el caso de Estados Unidos, usted agarra una receta del médico y se va a una chemis y el químico farmacéutico, porque ahí son químicos farmacéuticos, le prepara el medicamento. ¿Cómo se lo preparan? Así como a nosotros acá nos dan los inhaladores, ¿verdad? Dentro de esos inhaladores va una composición química. Allá lo que usted hace es que lleva la receta y el químico, dentro del químico farmacéutico, le prepara eso. Y cada vez que usted necesite refilar, va por eso.
las farmacias son diferentes. Tienen dependientes, pero no tienen un químico farmacéutico. En la farmacia usted puede encontrar Tylenol, todo lo que nosotros encontramos acá, ¿verdad? En el área de farmacia de un supermercado. Así son las farmacias allá. Yep. Yes. Any other question about this? No questions? No, teacher. Okay. No wait, question. Okay. Como no. Nadie me preguntó, la library es la biblioteca, no es la librería que nosotros conocemos, ¿verdad? La librería es la bookshop y tampoco es, en este caso, la librería que nosotros conocemos. Si va a ser la librería que nosotros conocemos, es una bookstore, ¿verdad? Es una bookstore, ¿verdad? Una bookstore no es la que nosotros conocemos. Esta bookshop es, imagínese usted, los libros de la Ceiba, ¿verdad? Esa librería tan famosa. Esa es una bookshop. La bookstore es a donde nosotros nos vamos a traer toda la lista de útiles, ¿verdad? Cuando nos pedían útiles, o a los que tienen niños, ¿verdad? O hermanitos, ahí es donde vamos a traer todos los útiles y que hay de todo, esta mochila, ¿verdad? Entonces, esa es una bookstore. Para los que tengan ahí la curiosidad, ¿verdad? Lo mismo aplica con una shoe store. En la shoe store, imagínense de esas tiendas donde le venden carteras, ropa y de todo, ¿verdad? De muchas marcas. Esa es una shoe store. Y la shoe shop, literalmente, solo es la tienda dedicada a vender zapatos, ¿verdad? O el ala de un centro comercial donde solo hay zapaterías. Así que esa sería la diferencia. So, because no one asked it for. So, let's see. If there are no more questions, let's continue. Si no hay más preguntas, continúe, ¿verdad? Let's continue. In the demonstratives, right? We are going to have demonstratives in this case. And no, it's not yours. This one is yours. Where did we stop? Did we see this? No, right? No estudiamos esto, ¿verdad? No, right? No. Nos quedamos acá, ¿verdad? A esto íbamos, ¿verdad? Ayer. No, si lo estudiamos, teacher. Sí. Eso lo vimos. Vimos el plural, ¿verdad? Vimos esta parte. Yes. 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 Okay. Yes. Esto no lo vimos todavía, ¿verdad? No. 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 Okay. No. Eso tampoco. Esto lo vimos ahorita. Y ahorita eso. Solo nos cuesta la práctica. Y esto ahora. Ok. Why am I going to jump from one slide to another one? ¿Por qué me voy a saltar un slide de las otras? Esta es la pronunciación de los plurales. We will study them tomorrow. I'm interested in this. Estoy interesada en esto because I have seen some of the exercises that you've been having difficulty on. These ones are the demonstratives. What are the demonstratives? The demonstratives are for say that something is there. Right? Los demostrativos es para decir que hay algo allí. Esto es, esto está, estos son, estos están, ¿verdad? Eso sería. En el caso de acá de los demonstratives, we are going to be studying this and this. La pronunciación correcta de este es this and the other pronunciation is this. This, ¿verdad? Esa sería la correcta pronunciación. I'm going to jump to a document that I had for you. Me voy a saltar a un documento que tengo para ustedes. Acá, ¿verdad? ¿Qué es este documento? Here, this is what we have, ¿verdad? En el caso de esto, we got four demonstratives, right? They are four and they are brothers and sisters, right? Son cuatro demostrativos que son hermanitos entre ellos, ¿verdad? The demonstratives are that and those, this and this, que son los que nosotros vamos a utilizar. They got their own. That, for example, is for singular. Those is for plurals. For plurals, I'm sorry. Same story with this and this. This for singular, this for plurals. The difference is where the things are located. In the first two of them, the things are far away from me. It means that I'm not able to take it with my hands. The second one, in this case, the things are really near to me and I'm able to take it with my hand, right?
So I need to stretch my arm and I can make it. That it will be the difference. ¿Qué dijimos, verdad? Los demostrativos, como les comentaba, son hermanitos. Son cuatro de ellos, that, those, y ambos prácticamente entre ellos son iguales. This y that para singulares, those and that para plurales. ¿En qué radica su diferencia? La diferencia radica en qué tan cerca yo tengo las cosas o qué tan lejos yo las tengo. En el caso de that y those, yo, aunque estire mi brazo, no puedo tomarlo, ¿verdad? Aunque estire el brazo, no puedo tomarlo. Pero, a diferencia de this and this, si yo estiro mi brazo un poco o no mucho lo necesario, yo puedo tomar el objeto al cual yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ellos. Uno es para cosas lejos y otro es para cosas que están cerca de mí relativamente, ¿verdad? Aunque tenga que hacer un pequeño esfuerzo en mover mi brazo. Esa sería la diferencia entre ellos. We have two sentences here. Aquí tenemos dos oraciones. We have, what is this? Que si lo quisiéramos traducir, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿O qué son estos? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Para singular. And I have two options to answer. Yo tengo dos opciones para contestar. Generally, as a general rule, most likely in English, you answer with the same that you are being asking for. However, you got the option to do the substitution, what is in the book or in the exercise are asking for. So you say, what is this? This is a camera, right? This is a camera. Or you can say, it is a camera. It is a camera. So it will depends on you. What do you want to use? Same case with the second one. However, the second one is the plural one. So I will say, what are these? ¿Qué son estos? ¿Verdad? ¿Qué son estas? In plural, these are cameras or they are cameras. In here, I'm forced to apply the rules that I've been learning on the spelling ones. If I'm not applying the rules, it won't make sense. You need to have an agreement between your subject and as well the noun that you have. In the case of this, right, what did I say? En este caso, ¿qué fue lo que dije? Tenemos dos oraciones. En ambas de las oraciones tenemos dos opciones de respuesta. Como una regla en general en inglés, usted contesta con el mismo que le pregunta. Sin embargo, está la opción de la sustitución, como lo muestra acá en el literal B de la pregunta 1. En el literal B de la pregunta 1 dice, it is a camera. Esto es una cámara, que prácticamente cumple con lo mismo que tenemos arriba, ¿verdad? De this is a cámara, esto es una cámara también, ¿verdad? O esta es una cámara. En el caso por ser femenina la cámara, ¿verdad? Nombre femenino. Pero ahí depende de usted, cuál usted quiere utilizar. El que libro y el que, bueno, no libro, ¿verdad? El que plataforma virtual nos propone es la sustitución, utilizar el pronombre it para poder hacer la respuesta, it is a camera. Pero como les digo, ustedes tienen la decisión ahí. Como regla en general, en inglés siempre se nos dice que contestamos con el mismo que se nos pregunta. Eso es como una regla en general, pero no todo el tiempo puede ser aplicada. Si hay opción de sustitución, usted lo puede hacer. En el caso, what are these, ¿verdad? Este ya es el singular, el plural, perdón. Con el plural, aquí usted se ve forzado a pluralizar su nombre. ¿Por qué razón? Deben de tener presente que debe de haber un acuerdo entre el sujeto, entre el verbo y el noun. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi sujeto es plural, mi verbo debe de ser plural. Por lo tanto, mi nombre, o en este caso las cámaras, ¿verdad? Deben de ser plurales. Entonces todo debe de llevar un acuerdo. Si yo al principio veo un singular, lo que debe de seguir es singular. Hasta que me den la indicación de que va a haber un cambio, ¿verdad? O algo me indique que hay un cambio allí para yo hacer el cambio a plural. Entonces, eso es algo que ustedes deben de recordar. Siempre debe de haber un acuerdo entre su verbo y los nombres. Si verbo es plural, pues
todo al plural. Si el verbo es singular, pues todo al singular. Si mi sujeto es singular, pues mi verbo debe de ser singular también, ¿verdad? Entonces es algo que ustedes deben de recordar siempre. Acá, como les digo, opciones tenemos. Dos de ellas, usted aplica la que usted más le guste. En este caso, la que usted desee o sienta más sencilla. Sin embargo, en las letras, los literales B de ambas de las preguntas, es la que nos propone la plataforma, ¿verdad? Es la que nos está proponiendo la plataforma. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Teacher, una consultiva, no es cámara. En vez de cámara. ¿O se puede así también? ¿Cámara? Sí, ahí depende. Fíjense que ahí depende. De las dos formas se puede. Sí, de las dos formas usted lo puede decir. Ahí depende de la entonación y de la fuerza de voz. Para mí es cámara. Entonces, ¿y en la escritura? En la escritura, ¿sí? Siempre va a ser así. Déjeme ver. Es que estaba viendo la imagen y dice. Me comí una letra, como yo. Ajá. Cámara. Sí, perdónenme. A veces me como las letras o a veces agrego otras. Ok. Sí, en la escritura, pero es cámara. La C van a encontrar ustedes que se pronuncia como una K en kilo. Cámara. Gracias por avisarme. Siempre avísame, porque a veces yo solo voy typing y no veo el error. Right? Just prepare it. Siempre avísame. Thank you very much. ¿Alguna otra pregunta, okay, duda? O Edwin, yo. No sé si. Yo sí tengo. En el caso de Tess, se puede contractar a there. Y si el otro se puede contractar, ¿sería la pronunciación diferente o cómo? ¿En cuál quiere contractar usted? ¿El this? El this are cameras. Usted me dice que quiere hacer esto. Se puede, no. No, realmente. No. Yo pensé que sería theirs, pensando que se podía contractar. El que sí se puede contractar es este. Pero esta es otra cosa. Sí, esto es otra cosa. Gracias. Sí, there. Sí, ese sí se puede, pero el otro no. Dígame, Edwin. Quisiera que me aclarara, bueno, la pronunciación, la diferencia entre ambas, this. Sí, uno es this y el otro es this. This. Hagan de cuenta y caso que en lugar de tener una TH, ustedes tienen una D. This. ¿Verdad? Ok. Sí. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Good. So ready to practice. ¿Listos para practicar? ¿No? Yes. Okay. So we are going to practice plural nouns. Vamos a practicar nombres plurales antes de practicar el this and those. So the plural nouns are the ones that I have here. We are going to complete letter A, letter B, and letter C. Oh, the C, I have already done it. Okay. We are going to practice letter A, letter B, and letter C. What are you going to do? Look at it. I'm going to give you 2 minutes for you to look at on, and we are going to convert them into plurals, right? Los vamos a convertir a plurales. Todos están en singular, los vamos a pasar a plurales. A, B, C, right? No tiene que escribirlos. Just look at them. I'm going to give you 2 minutes. Les doy 2 minutos. Solo mírenlos. No tienen que escribirlos y vamos a ver cómo se hace cada uno de ellos. It's too way hot. I'm sweating. Okay.
Entiendo. Lourdes, si se logró conectar, la tengo por acá. No. Ya escuché. Sí, ah, qué bueno. Se le resolvió su problema de conectividad. No mucho, creo que es el clima, pero. Ok. Bueno, no se preocupe, ¿verdad? Lo importante es que si ha escuchado y si ha quedado algo, pues lo podemos volver a retroalimentar. Ok, quédate. Ya saben. Muy bien. Ustedes me dicen si están listos. Cuéntenme, chicos, how is the weather in your place? ¿Cómo está su clima por allá, en su lugar donde ustedes habitan? Is it hot? Is it fresh? Very hot. Caliente? Very hot, right? Very I hot. Thought that it was only me, but I'm sweating a lot. The whole day I've been sweating. It's fresh. It's great. It's fresh there? Oh my God. I'm envy right now. City San Marcos. San Marcos City, really? Wow. It's fresh there? Oh my God. Yeah, teacher. I lived there in San Marcos when I was like around from 0 to 6 years old, most likely. Yo vivía por San Marcos desde como los, para desde que empecé hasta como los 6 años, before that we moved. So I don't remember how was the weather there, but if it's fresh, you are really lucky. Here is too way hot. Okay, so let's see, book, what it will be the plural, if you're so kind to tell me. Books. Okay, what am I going to add? ¿Qué voy a agregar? Books. Books. S. Okay. S. Books. S. Books. Table. What about S. Table? Tables. Tables. What about day? Days. Days. What about the car? Cars. 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 Okay. Cars. Watch. Watch. Watches. Okay. Yes. Yes. Foxes. Foxes. Glass. Glasses. 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 Okay. Quiz. 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 What am I gonna do? ¿Qué voy a hacer ahí? Yes. I-E-S. I-E-S? Quit. Q-U-E-S. C-E-S. 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 C-E-S, right? C-E-S. Double C. Okay, excellent. What about class? Classes. Classes. Okay, bus. Buses. Buses. Baby. Babies. Yes. Babies. What about buddy? Bodies. Same. Bodies. What about monkey? Monkeys. What am I going to do? Am I going to substitute it? Lo voy a sustituir? No. What am I going to do? I-E-S. I-E-S. Who said I-E-S? Paris. Paris. I-E-S. Paris. Paris. Oh, okay. Paris. Okay. I thought that you were saying to me on donkey. Paris. Okay. Yes. What about dictionary? Dictionary. Dictionaries. What about city? Cities. 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 Okay. Cities. Good job. Excellent. So here we are about to end, right? Ya casi terminamos. Le voy a enviar la página para que ustedes practiquen. Los que siguen son irregulares, pues aquí un poquito para practicar con la F y también un par de oraciones, ¿verdad? Un par de oraciones, ¿verdad? So, is there any question before that we go? ¿Hay alguna pregunta antes de que nos vayamos? Teacher. Diga. Más que todo una pronunciación de bases, de plural. Bus. Yes, bases. Bases. Sí. Okay. Mañana vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Solo les voy a mostrar algo como que así, como que a la rapidola. Procuren para mañana ver un poquito este cuadrito, ¿verdad? Esto es un cuadro de las pronunciaciones. Acá les va a decir qué combinaciones de letras va con cada una. Se pronuncian diferentes. Una z, ¿verdad? Is, z. Si es una combinación de letritas por ahí, no tienen que recordarlo siempre, ¿verdad? Porque no se recuerda todo el tiempo. Pero exageren la S siempre al final. Bases.
buses, que se escuche esa S, ¿verdad? Buses, buses. Así que mañana vamos a practicar eso también un poquito acerca de la fonética. Any other questions so far? ¿Preguntas? ¿No? Ok, no. So, si no hay preguntas, pasen muy buenas noches, descansen y espero que mañana tengan un día bendecido en todas sus labores. Cuídense mucho, cualquier cosa, duda, pregunta ahí en el WhatsApp a la orden, ¿verdad? Cuídense mucho. Take care. Have a good night. Thank you. Stay relaxed. Bye. You're welcome. Bye.